aplauso para cada uno de ustedes que hoy están presentes acá. Este aplauso en esta fiesta que es de ustedes, señoras y señores, chicas y chicos. Que se escuche más fuerte ese aplauso. Arriba, 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 arriba. Muy bien. En un ratito, para el cierre de esta gran fiesta, Pijama Party, que ya están acá los chicos. Así que, a prepararse en instantes nada más. Comienza el acto oficial. En instantes, nuestro gobernador, el gobernador de los jóvenes, va a realizar la firma del decreto. A ver, quiero ver a todos haciendo palmas. A ver, pal, pal, pal. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro que el pasito es así, manito para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá. A ver, vamos, lo preparamos a la cuenta de tres, todo el mundo manito para acá, para allá, para acá, para allá, ¿ok? Vamos, uno, dos, tres. Para. ¿Qué me haces, Pat? ¿Lo tenemos? Ok, ahí va, a la cuenta de tres, manito para acá y para acá y para allá, vamos. Primero para la derecha, después para la izquierda, ¿ok? Vamos, uno, dos, tres. Súbeme la radio. A ver todos, arriba, arriba. Todos, todos. Arriba. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente la boca. Quiero ver a todos arriba, Vamos, que esto es una fiesta. La fiesta de ustedes, señoras y señores. Chicas y chicos. No me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Iba pasando la noche en vela y sigo cantando. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme a la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Y abre esas palmas. Quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud. Queremos ver las pelotas gigantes dando vuelta por todos lados, Queremos ver esas pelotas gigantes por todos los que están sentados, por los que andan por arriba, por todos lados. Las que están allá, la violeta y la rosa, al medio, al medio, al medio, al medio, al medio. Que vengan para acá, vamos. Atención, se perdió una campera negra de cuero. Si la encuentran, la traen al escenario, por favor. Y encontraron unas llaves, dos llaves, con un llavero redondo gris. Al que se perdió, también está en la cajita de objetos perdidos del escenario. Se hace cargo Juli. Gracias, Juli. Muy bien, a ver, ¿dónde está el departamento Pringles?
Departamento Pringles, ¿por dónde anda? Allá. A ver, yo digo, voy nombrando departamento y el jefe departamental se hace para adelante. Departamento Pringles. Vamos, Roberto. Departamento Belgrano. Tupuy. Y el aplauso para todos los departamentos, todos, todos, todos. Por ustedes, los jóvenes, bienvenidos a Soñamos junto a vos. Los invitamos a compartir el siguiente video. En San Luis, los sueños de cada puntano se hacen realidad. Hoy a la mañana me llamaron informándome de que yo soy una de las beneficiadas para este proyecto. Ayer cuando me llamaron me puse muy contento, me estaba esperando con ansia ese llamado. Cuando nos enteramos que habíamos salido beneficiarios del proyecto, la verdad que fue una emoción muy grande. Y cuando nos llamaron fue como que nuestra oración fue recibida. Bueno, cuando recibí el llamado me emocioné. Cuando me dio la noticia de que me aprobaron el proyecto fue una felicidad inmensa. Los jóvenes somos el presente, somos los protagonistas. Los jóvenes de San Luis han decidido participar, ser protagonistas. Hoy los chicos, en general, podemos decir que tienen sueños o posibilidades en San Luis, y más en San Luis que en otros lados. Y vamos a encontrar ahora el camino de los sueños en el arte, en el deporte, en otras actividades. Vamos a ir y vamos a abrir todas las puertas, todas las puertas, todas las puertas para los jóvenes. Los jóvenes son el presente. La verdad estoy muy agradecida con esto. Estoy muy agradecido por la beca. Agradecer
todo esto que nos están brindando hoy. Al final se terminó aceptando, gracias a Dios. Estamos muy agradecidas. Bueno, al señor gobernador de la provincia, al doctor Alberto, al senador nacional, al doctor Adolfo, a María Eugenia Catalfamo y a todo su equipo por darnos esta linda y hermosa oportunidad y para trabajar en lo que a nosotros más nos gusta, en mi caso, que es la docencia y el ayudar a los demás. Agradecerle a nuestro gobernador por esta oportunidad que nos está dando hoy a todos los jóvenes de San Luis. Hoy, los sueños de cada uno de ustedes se ponen en movimiento. Más de 13.700 nuevas ideas. Más de 13.700 nuevos emprendimientos. Más de 13.700 jóvenes en acción. Que nada nos detenga. La oportunidad es hoy. Es una oportunidad única para los jóvenes. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo una enfermedad a la cual no le he podido tratar por falta de dinero. Entonces, cuando me llamaron, me emocioné muchísimo. Invitamos a Elizabeth Godoy de Santa Rosa del Conlara, del Departamento Junín, y Oscar Miranda Coco, de Unión, del Departamento Dupuy, beneficiarios de Soñamos Junto a Vos, que se dirigirán a todos ustedes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a usted, señor gobernador. ¿Me permite? Estoy muy nerviosa. Queremos agradecerle profundamente, doctor Alberto Rodríguez A. La verdad que como jóvenes nos sentimos muy incluidos. Nosotros somos del departamento Junín, de la localidad de Santa Rosa del Conlara. Gracias a Dios y a usted por esta oportunidad. Estas becas han podido incluir a muchos jóvenes de la provincia. Estamos muy felices, muy agradecidos. Sinceramente, de corazón, gracias. Gracias por todo. Para que nuestro San Luis siga creciendo, necesitamos de estas cosas y sobre todo necesitamos que usted nos siga gobernando. Muchísimas gracias. No, yo no estoy tan asustado. Muy buenas tardes, señor Adolfo, señor Alberto. Muy buenas tardes, público en general. Yo soy de Unión, un pueblo al sur, departamento Dupuy. Así que un saludo para todos los jóvenes del Dupuy. Vamos el Dupuy, Unión presente. A todos los chicos que nos acompañaron 6 horas viajando y pudimos llegar a este lugar. Estamos muy, pero muy agradecidos como cada uno de ustedes. Desde el momento que recibimos esa llamada, desde ese momento en que nos inscribimos, desde ese momento en que empezamos a soñar y que hoy en día este sueño se convierte en realidad. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a Eugenia, gracias a Diamela, gracias al gobierno de la provincia y una vez más, gracias a Adolfo, gracias a Alberto y aguante el Dupuy. Muchas gracias. Y ahora también tendremos el saludo de nuestro senador, el doctor Adolfo Rodríguez A. ¿Asustado? ¡Estoy nervioso! Gracias. ¡Qué día hermoso! Lleno de sol. Lleno de colores. San Luis se viste de fiesta, de colores. ¡Arriba los globos! Para los que nos quieren pintar un San Luis triste, San Luis está feliz. San Luis
ha logrado que los jóvenes participen, que los jóvenes sean protagonistas del presente. Tienen una enorme oportunidad y una enorme responsabilidad que si la cumplimos con alegría, cumpliremos los sueños de cada uno de ustedes. Y en los sueños de cada uno de ustedes está el sueño de toda la provincia de San Luis. Acá están todos los jóvenes de la Secretaría de la Juventud. Acá están miles de jóvenes de la provincia de San Luis. Acá están los líderes. Acá está el cambio. Acá está el presente y el futuro de todo San Luis. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. El gobernador procederá a la firma del decreto número 4164, donde se aprueban a cada uno de los beneficiarios, los más de 13.700 jóvenes de Soñamos Junto a Vos. Pa' mi casa nos vamos. Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro. Tomaste tanto que no has olvidado. Y tranquila, ma, no pasa nada. En lo que hiciste, pero más nada. Pedías a Cristo que te besara en la escalera y en el sofá. Y tranquila, ma, no pasa nada. Conozco ya tu debilidad. Estaba solo un par de copas para conocer la infinidad. En este día luminoso, y permítame que tenga un recuerdo histórico, sabemos decir los viejos, en este día peronista, saludo a las juventudes puntanas. En plural, porque estamos aquí de todos los departamentos de la provincia, de todos los pueblos, de la ciudad más importante al pueblo más chiquitito, todos hermanados en la juventud puntana. Gracias. María Eugenia Catalfamo, secretaria de la Juventud. Gracias a todo el equipo. Gracias a cada uno de ustedes. Y cuando salió la convocatoria, creyeron. Dijeron, sí, lo vamos a hacer. Y entre todos estamos logrando este día. Que no sé si está nublado. Me parece que nosotros aquí lo estamos haciendo luminoso.
con nuestra alegría, con nuestros colores, como dijo el Adolfo. Gracias. Y permítanme que casi lo digo con mucho cariño, amor, pero con un recuerdo histórico. Gracias, Adolfo, porque él es el fundador de este San Luis, donde las cosas se pueden hacer, donde son posibles soñar y cumplir los sueños. Es posible soñar y cumplir los sueños. Y hoy es un día especial, porque el Adolfo, cuando llegó al gobernador en el año 83, tenía apenas 36 años. Era casi tan jóvenes como ustedes, poquito más edad. Y el pueblo de San Luis dijo, sí, que sea un joven, le dio la oportunidad. Pero San Luis, la provincia nuestra, era una provincia postergada. No es lo que ven ustedes hoy. No estaban las autopistas, la pedrera de Juan Gilberto Funes, la internet. No, ni siquiera había jóvenes. Porque los jóvenes iban todos a buscar horizontes en otra provincia, porque nuestra provincia no les daba lugar. ¿Y el Adolfo qué hizo? ¿Cuál es su talento enorme? Él buscó los sueños postergados, los sueños de los viejos, los sueños de nuestra historia, los sueños de Juan Pascual Pringles, de Germán Abel Alleman, de cada uno de los soñadores que tuvo la provincia, y los hizo realidad. Y nosotros salimos de la postergación y podemos llegar a un día como hoy. Pero un día como hoy, Adolfo, un día como hoy, nosotros estamos haciendo como un vuelco enorme. Porque por primera vez en la historia de San Luis, por primera vez en la historia de la Argentina, y no sé si por primera vez en la historia del mundo, ahora el gobierno, nosotros, todos nosotros, ya no tomamos los sueños de los viejos, porque los sueños de los viejos ya los cumplimos. Entonces hoy, miren qué bonito, estamos tomando los sueños de los jóvenes, los sueños de cada uno de ustedes, convertido en un proyecto. Y nosotros vamos a ser todos facilitadores para que ustedes, los jóvenes, se empoderen. Tomen el poder. Tomen el poder. Cumplan los sueños y gobiernen también esta provincia. Esto es el presente. Déjenme que lea este apunte cortito, que son cifras. Estamos aquí. 9 jóvenes. Jóvenes del departamento Belgrano. Cuatro jóvenes del departamento Pringles. 912 jóvenes del departamento Tupuy. 607 jóvenes de Junín. 3.500 jóvenes del departamento de Pedernera.
200 departamentos San Martín. Lo que hace un total de 13.780 jóvenes de la juventud. Termino estos días, estos 10 días que vamos a utilizar, anotar hecho, y esto es lo que hemos firmado, a una asignación, no sé, honorario, equivalente a 7.500 pesos cada uno. Y el Estado los primeros de mes de cada mes tenemos que tener los datos y ordenar para que lo puedan hacer o como fuere. Tienen que anotarse en la obra social, porque tienen derecho a la obra social. Sobre todo las chicas. Y hagamos, ayúdennos entre todos, a que esa, cuando notemos la obra social y cuando vayamos al médico, la primera historia clínica sea digital y esté en nuestra célula de identidad de la provincia de San Luis, anotado todos los datos para que sepa, el médico sepa qué características tiene cada paciente, su historia clínica. Tenemos que anotarnos para tener la aseguradora de riesgo del trabajo. Todo eso vamos a tomar 10 días. Y estos 10 días los vamos a computar, por supuesto, como trabajado. Así que van a cobrar también estos 10 días. Acá estamos los que tuvimos fe. Convocados y vinimos al llamado. Hay jóvenes que vinieron, que seguramente algunos vi que se volvían, que no están anotados. Pensador, porque esos jóvenes acá anotados, lo que fuere o no tienen, van a empezar a ustedes. Está dispuesto a cumplir los sueños. Y déjenme que me enoje con alguien que está lejos, o no me enoje, le diga algo. Le quiero decir, por favor, mire San Luis. Lo que estamos haciendo. Nosotros somos un cambio permanente. Y no quiera él matar este cambio, matar este proyecto. ¿Qué está enojado con San Luis, con nuestro proyecto? Miren el proyecto. Esto es San Luis. Este es el proyecto. Macri. Si querés cambiar la Argentina, copiale a San Luis. Copiale a nuestros jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué quieren romper el proyecto de San Luis? Macri, además nosotros no vamos a dejar que lo rompan.
Lo vamos a cuidar entre todos. Lo vamos a cuidar entre todos. ¡Viva San Luis! ¡Viva las juventudes de San Luis! ¡Viva los jóvenes puntanos! El poder a los jóvenes. Este es el presente de San Luis, lleno de colores y de luces. ¡Viva este día histórico y luminoso! Gracias, mil gracias por dejarme a mí también cumplir este sueño, que es el sueño de todos hoy. Gracias. Hacemos la foto. Estamos haciendo la foto, salimos todos juntos. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Y a prepararse porque ya se viene Pijama Party. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos. Muy bien, a prepararse porque cerramos la fiesta a lo grande. Ese es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Una renovación. Esto es un cambio impresionante, es que los jóvenes han presentado sus proyectos, los sueños que cada uno tiene, y tienen la oportunidad de hacerlo, de realizarlos y ser exitosos. Los vamos a ayudar para que sean exitosos y preparen el camino de más cambios, de más colores para San Luis, de más creatividad, de más innovación. Esto es espectacular. El gobernador dejó abierta la chance de que se sigan sumando aquellos que no confiaban en principio. Sí, siempre pasa eso. Bueno, pero y habrá jóvenes que tal vez por su inexperiencia no presentaron bien las cosas y van a tener otra oportunidad, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Pero yo sigo sorprendido. ¡Qué paisaje! Las sierras de San Luis y miles de jóvenes.
en el estadio Juan Gilberto Funes, un joven grandioso de San Luis. ¿Este es el San Luis que usted soñó? Este es el San Luis que a mí me gusta, este es el San Luis creativo, el San Luis de los buenos propósitos, de las buenas acciones, el San Luis que construye, el San Luis que sueña y pone el esfuerzo para hacerlo realidad. Acá entre estos miles de jóvenes están los líderes del presente y del futuro. Entonces esto es maravilloso, esto hay que cuidarlo. Y hay que orientarlos cuando sea necesario para que el camino que emprenda sea el correcto y sea exitoso. Porque a veces la inexperiencia lleva a cometer errores, que hay que dejarlos que sean creativos. Y cuando sea necesario, ayudarlos con una orientación. Doctor, ¿y por qué en el resto del país no toma el riesgo de darle el poder a los jóvenes como se los da acá en San Luis? Porque hay otros intereses. Nosotros defendemos ideas. Nosotros defendemos el bien común en San Luis. Lo hemos defendido siempre. Nos pueden criticar lo que quieran, pero el progreso de San Luis, el crecimiento de San Luis, que este San Luis es mucho mejor, sin ninguna duda, que el San Luis del fin del siglo XX, que el San Luis de los años 90, que el San Luis de los años 80 que me tocó gobernar a mí, es mucho mejor. Este San Luis es mucho mejor. Y lo que miramos es que tenemos mucho más futuro. Los otros, lamentablemente, no defienden el bien común, defienden intereses. Y a los intereses les interesa hacer negocios, no preocuparse de los proyectos de los jóvenes, lamentablemente. ¿Qué sueño tiene hoy el joven Adolfo para San Luis? Bueno, San Luis ha hecho una enorme cantidad de cambios. Hay que seguir impulsando los cambios. Hay que plantearse la innovación tecnológica. Tenemos que entrar en el mundo de la robótica. Están los chicos en Japón compitiendo nuevamente. ¡Qué enorme alegría! ¡Qué felicidad! Somos en eso un ejemplo para el país. Por eso me gustó lo que dijo el Alberto. Presidente Macri, si usted quiere cambiar a la Argentina, mire a San Luis, copia a San Luis. Haga como hacemos nosotros y le va a ir muy bien. Nosotros no defendemos intereses corporativos, defendemos los intereses del pueblo. Por eso el precio San Luis, por eso el precio de la leche, el precio del pan, el precio de las frutas y verduras, el precio de la carne, tendrá precio San Luis. Para el beneficio de todos los consumidores, principalmente los más pobres, los más humildes, los que más necesitan. El GNC también. Bueno, el GNC vamos a luchar. Sí, vamos a luchar también por el GNC. Tenía una reunión muy buena con los taxistas, me falta conversarlo con Alberto. El cambio continúa, el cambio está en marcha. Somos el cambio. Bueno, gracias. Hola. Hola, Lembarú. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Ya estamos listos porque se viene Pijama Party. Ya estamos listos para bailar, para movernos. Para empezar a cantar. A prepararse. Muy bien, ya estamos listos, se viene. Que está pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami, esto está mirándolo, sabe que tu corazón conmigo.
Alexis Allende te esperan al costado del escenario. Mientras, se viene. Ya están tocando, están probando, están dejando todo listo. Los amigos que vienen desde San Juan para bailar, para moverse todos. Ya se viene.